Comenzar la grabación. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a este espacio que ha convocado Gestión Humana. Yo soy Nora Villegas, para los que no me conocen, soy profesora de la Facultad de Ingeniería del Departamento de TIC, soy la directora del Programa de Ingeniería de Sistemas y nosotros con un grupo de estudiantes y profesores desarrollamos una solución de software con el ánimo de ayudarle a la universidad para cuando estuviéramos regresando a la presencialidad, todavía en medio de la situación de pandemia en la que nos tiene la COVID-19. Ya la aplicación está lista en su primera versión, seguimos generando nuevas versiones, seguimos construyendo más funcionalidades, pero ya tenemos, digamos, las funcionalidades mínimas necesarias para que podamos operar. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión que vamos a tener hoy? Contarles cuál es el fin de esta solución de software que hemos construido. La solución no es únicamente una aplicación móvil, tiene también un módulo web que ustedes también, como ustedes son usuarios de tipo miembro de la institución, cuando esté haciendo la presentación, ustedes son miembro de la institución. Y también para ustedes va a estar disponible tanto la aplicación en plataforma móvil, y cuando digo móvil puede ser sus celulares o sus tabletas, bien sea iPad, iOS o Android, pero también está disponible el módulo web. Entonces hoy vamos a aprender qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada módulo. Entonces, antes de arrancar como con las demostraciones, les voy a compartir pantalla para pasar unos slides sencillitos que tenemos, porque hay unos conceptos que son importantes que tengamos claros. ¿Listo? Les agradezco a todos que por favor se aseguren de tener sus micrófonos cerrados y ahorita abrimos el espacio para preguntas. Incluso si al final hay muchas dudas y muchas personas, nos podemos partir en pequeños grupos. Cristian, como nos está acompañando Ricardo y Miguel, los estudiantes en práctica que trabajan con nosotros, de pronto si hay muchas personas con preguntas, nos podemos partir para que sea más efectiva el responder las preguntas, ¿vale? Bueno, entonces, la aplicación se llama UC Care. El nombre está en inglés porque queremos que esté disponible para otras instituciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, si alguien la quiere usar. Y significa en español, tú y tus contactos importan. Vamos a hablar un poquito en qué consiste entonces lo que UC Care le permite hacer a la universidad y CES. Tal vez todos ustedes tengan familiaridad con el concepto de cerco epidemiológico, sin embargo lo voy a repasar aquí un momentico, cortico. Supongan que cada uno de ustedes es esta persona A que aparece aquí en el slide. Esa persona A está en su casa, vive con otras personas, en este caso vive con una persona B o comparte en su casa con una persona B. Probablemente esta persona para dirigirse a la universidad o al trabajo tiene que tomar el sistema de transporte público. Resulta que esta persona tiene COVID, pero no tiene síntomas en el ejemplo que estamos presentando. Persona va al mío, tiene interacción con otras dos personas C y D, luego llega a su trabajo y tiene interacción con múltiples personas o llega a la universidad y tiene interacción con múltiples personas, con algunas personas más, de una manera más cercana que con otras. La persona tiene COVID, pero no lo sabe porque es asintomático. Bueno, y entendemos que debe estar usando todas las precauciones de bioseguridad, como el tapabocas, lavado permanente de manos y mantener las distancias con las personas. Luego esta persona regresa a su casa, otra vez a interactuar con su círculo familiar. Eso era el día uno, y así esta persona sigue por algunos días sin síntomas, con esta misma rutina, teniendo COVID. Esa es una situación que se nos puede presentar, ¿sí? Los siguientes días que esta persona interactúa con otras personas, por ejemplo, en el mío, en el trabajo, en la universidad, pues no necesariamente va a interactuar con las mismas personas que interactuó el día uno. Hasta que un día esta persona empieza a tener síntomas. Entonces, las instituciones educativas, las empresas, para poder operar presencialmente en esta situación que tenemos ahora, deben cumplir con unas normas muy estrictas que han establecido los gobiernos, y una de ellas es que sean capaces de gestionar efectivamente cercos epidemiológicos. Y eso lo resumen en tres pasos: identificar,
aislar y reportar. Entonces, identificar personas que pueden ser sospechosas o probables para COVID, aislar a estas personas y reportar a las autoridades sanitarias que tenemos personas en esta situación y adicionalmente, con qué personas esta persona estuvo en contacto en los últimos 14 días. Digamos que básicamente UC Care, lo que le permite a la Universidad de ICESI y a las instituciones que lo quieran usar, es tener una gestión muy efectiva para poder cumplir con estos tres pasos y con ese reporte de cerco epidemiológico, y de allí se desprenden muchas otras funcionalidades que les vamos a presentar. Entonces, esta persona, aquí la fecha roja me indica que empieza a reportar síntomas. Ella estaba asintomática al inicio, pero ya después empieza a reportar síntomas. Y resulta que en algún momento le hacen prueba. Es posible, no necesariamente en Colombia, todas las personas que empiezan a tener síntomas obtienen una prueba. De hecho, la mayoría no llegan a recibir una prueba. Pero en este ejemplo, esta persona recibe una prueba y resulta positiva para COVID. Desde que esta persona en la primera flecha roja empieza a reportar síntomas, una institución debiera contar con un mecanismo que permita notificar lo más rápido posible a todas las personas que estuvieron en contacto con esta persona A para que sepan que una persona con que estuvieron en contacto tiene síntomas y que eso implica que ellos, por haber estado en contacto, pudieron haber estado expuestos al COVID. Notificarles entonces que deben aislarse, que no pueden ir a la institución y con mayor razón si esta persona resulta positiva. Entonces, si se quisiera tener un mecanismo que genere una señal instantánea como sea posible y tan automática como sea posible. ¿Para qué? Para acercar, y por eso aparece aquí la línea discontinua roja, representando cerco, y aquí lo que estamos representando es que tenemos que acercar a un conjunto de personas. Todas estas personas, incluso las que están en amarillo, tuvieron contacto con esta persona que tenía COVID, pero que en algún momento era asintomática. ¿Qué significa acercar? Acercar significa avisarle a esta persona, aislar, que esta persona se aísle, que esta persona pueda notificarle incluso a personas de su miembro, de su círculo familiar cercano, que estuvo expuesta al COVID. Y que adicionalmente las autoridades, o más bien la Oficina de Salud Ocupacional de la institución, en el contexto de UC Care le llamamos el personal de bioseguridad, puedan también además hacer una gestión efectiva del estado de esta persona índice, ¿sí? La persona que generó el cerco se le conoce como el caso índice, y de todas estas personas que estuvieron involucradas en el cerco. ¿Listo? Entonces, hasta allí el concepto de cerco epidemiológico. Entonces, ahora vamos a ver un poquito acerca de las principales funcionalidades de UC Care antes de hacer la demostración y de enseñarles cómo funciona la aplicación. Entonces, principales funcionalidades de UC Care, para ustedes como miembros de la institución, ustedes van a poder actualizar los síntomas y las respuestas de la encuesta de nexo epidemiológico a través de la aplicación. Si ustedes ya han ido a la universidad, de pronto antes les tocó a través de una encuesta que hacía Sura, básicamente es algo similar, pero ahora lo haremos a través de la aplicación UC Care. Una vez una persona actualiza la encuesta, UC Care le va a decir si queda en un estado que le permite o no ir a la universidad, porque al ingreso de la universidad van a estar controlando el estado de las personas leyendo un código QR. La segunda funcionalidad importante es el control de ingreso y salida, que es lo que hacen los vigías. Los vigías de bioseguridad son las personas de SOMA o de salud ocupacional que están en la universidad ayudando a que se cumpla, que podamos cumplir con estos protocolos de bioseguridad y que podamos protegernos todos. La tercera funcionalidad es la identificación de contactos cercanos. UC Care tiene un mecanismo muy sencillo, cero invasivo, para identificar quiénes estuvieron en contacto cercano con quiénes dentro del campus de la Universidad de ICESI, ¿sí? Es un mecanismo a través de una funcionalidad que le llamamos comunidades. Ahora se los vamos a explicar. No es un mecanismo automático a través de Bluetooth. UC Care no va a estar monitoreando su ubicación por fuera del campus, ni con Bluetooth. Estamos hablando solo de un mecanismo llamado comunidades, donde ustedes mismos
van a reportar que están asistiendo a una comunidad, que una comunidad no es más que una reunión que se da dentro de la institución, y esa reunión puede ser una actividad académica programada, como las clases, o puede ser una actividad espontánea, como que ustedes se sientan en una reunión con otra persona, con dos personas más, teniendo la distancia social, pero como se van a reunir por más de 15 minutos juntas, van a tener que crear una comunidad y van a tener que decir que están juntas en esa comunidad hasta el momento que termine esa comunidad. En un futuro desarrollo de UC Care, estamos viendo si lo logramos, quisiéramos poder identificar contactos cercanos dentro del campus de una forma más automática a través de Wi-Fi. Eso también sería solo dentro del campus, no funcionaría por fuera del campus, pero todavía no está desarrollado. Estamos en eso. La cuarta funcionalidad es el tamizaje en campus. Es posible en áreas de protegernos todos que cuando estemos en campus, un vigía de bioseguridad, si estamos por ahí en un pasillo, nos pida el favor de mostrarle nuestro QR para el vigía leerlo y tomarnos la temperatura y registrarla en el sistema. Bueno, estas son otra funcionalidad, ya más del lado de Soma, es el seguimiento a casos probables y confirmados. Soma cuenta con una serie de reportes que le va a permitir ver quiénes están en estados que requieren gestión. Ahora les explico lo de los estados. Y de acuerdo a eso, pues llamar a las personas, acompañarlas en el proceso, ver si se requiere ayuda para poder obtener la prueba, digamos, de parte de la ARL, si esa es la manera de proceder según el caso. La sexta funcionalidad es la activación y desactivación de cercos automáticamente. Como ustedes van a estar reportando sus síntomas y su situación de nexo y además van a estar creando y participando, registrándose de las comunidades, cuando una persona llega a un estado que implica activación de cerco, UC Care sabe a través de la participación en las comunidades cuáles fueron esas personas que tuvieron contacto cercano con usted en los últimos 14 días y de esa manera se puede activar un cerco y se le va a notificar automáticamente a estas personas involucradas. En esta primera versión estamos haciendo las notificaciones a través de correo electrónico. En una próxima versión, estas notificaciones van a ser directamente notificaciones a la aplicación móvil. Esto se hace pues automáticamente. Entonces, no se preocupen que ahora vamos a demostrar cada una de las funcionalidades que son relevantes para los miembros de la institución. Bueno, entonces, para continuar, no sé si hasta allí hay alguna pregunta con respecto de qué significa un cerco epidemiológico o por lo que les he contado hasta el momento. Bueno, no hay preguntas hasta allí. Esto que les voy a presentar a continuación es muy importante que lo entendamos y son los estados en los que podemos estar las personas en este sistema UC Care. Entonces, digamos que hay dos estados que significan que estamos habilitados para ingresar a la universidad si las actividades presenciales, si las actividades que nosotros hacemos en la universidad están aprobadas para ser desarrolladas presencialmente. Ese primer estado es el estado susceptible. ¿Qué significa susceptible? Que no tengo síntomas y que soy susceptible de contraer el virus. E incluso puede que ya lo tenga, porque recuerden que ya hay personas que tienen el virus, pero son asintomáticas. Entonces, susceptible simplemente significa que yo no he desarrollado síntomas y que probablemente no tengo el virus. Entonces, estoy habilitado para ingresar al campus si las actividades que yo hago están adecuadas para la presencialidad. El otro estado que me permite ingresar al campus es el estado recuperado. Una persona en estado recuperado es una persona que fue confirmada para COVID, es decir, que a través de una prueba de laboratorio de las habilitadas probadas hoy día, se comprueba que esta persona tiene COVID, luego esta persona cumple el periodo de recuperación y cuando ya no representa un riesgo de contagio para otras personas, pasa a estado recuperado y en ese momento puede volver a ingresar a la institución si fuera el caso. Entonces esos eran los dos estados que sí me permiten ingresar a la universidad.
Ahora tenemos tres estados que no nos permiten ingresar a la universidad. Es muy importante esto que lo entendamos, porque cuando ustedes actualicen su encuesta de síntomas o su encuesta de nexo, o si ustedes antes de ir a la universidad, la idea es que siempre antes de ir a la universidad ingresen a UCCare, incluso la noche antes, y o miren el correo electrónico y revisen si han recibido notificaciones, porque puede ser que ustedes no tengan síntomas, pero pueden cambiar de estado porque pueden haber caído en un cerco epidemiológico. Entonces, ¿cuáles son estos estados que no me permiten ingresar al campus? El estado sospechoso, el estado probable y el estado confirmado. Lo primero que tenemos que aclarar es que ser sospechoso o ser probable no significa que ya tengo COVID, ¿sí? Y en el caso en que tenga COVID, pues todos sabemos que tampoco significa que me voy a agravar, que me voy a complicar. No es para asustarnos, es simplemente esos son los estados y así se le llama epidemiológicamente a estas situaciones que voy a explicar a continuación. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estar en sospechoso? Sospechoso es una persona que puede tener síntomas leves, o puede haber estado expuesta de alguna manera al COVID. Y eso lo vamos a saber a través de las respuestas que vamos a introducir en la encuesta de síntomas y de nexo epidemiológico. Entonces, de acuerdo a esas respuestas, una persona puede quedar en estado sospechoso. O si su situación es un poquito más crítica en términos de que es más probable que tenga COVID, entonces vamos a quedar en estado probable. En cualquier caso, cualquiera de estos dos estados impide que ingresemos a la universidad. Como les decía ahora, también puedo haber caído en estado sospechoso o probable por ser, ¿sí? Si yo no he actualizado síntomas o si los he actualizado y estoy bien y de repente veo que estoy en sospechoso o que estoy improbable, es porque quedé en un ser, ¿sí? Si yo paso a sospechoso en un cerco, significa que estuve expuesta al COVID, pero no estuve tan expuesta. Pero si yo paso a probable por un cerco, significa que estuve expuesta al COVID y estuve más expuesta que menos expuesta. Entonces, probable significa, es bastante probable que tengas COVID. Y la idea cuando una persona cae en estado probable es tratar de tener acceso a una prueba de COVID. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas EPS, pues yo no sé si esto es correcto o no, pero algunas EPS dicen que si usted no tiene síntomas, no le hacen prueba. Pero la idea es que si estamos en estado probable, pues tenemos que tratar de tener una prueba. Y allí, según el caso, Soma pues va a intervenir para hacer un proceso de acompañamiento a esta persona que caiga en estado probable. Bien sea porque sus síntomas han cambiado o porque cayó a través de un cerco epidemiológico, Soma trata cada caso según cómo haya sido la situación por la que esta persona llegó al estado probable. Y finalmente está el estado confirmado. El estado confirmado significa que a mí ya me hicieron una prueba para COVID y que salió positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo salgo yo de estos estados sospechosos y probable? De esos estados yo puedo salir de varias formas. Puedo salir porque me hicieron, por ejemplo, si estoy improbable, me hicieron una prueba, si la prueba sale negativa, pues inmediatamente paso al estado susceptible, porque estaba improbable, pero ya me hicieron prueba y no tengo COVID, entonces paso a susceptible. También puedo pasar porque se me desaparecen mis síntomas, por ejemplo, si yo estoy en sospechoso por síntomas, no por cerco, sino por síntomas, y con el paso de los días mis síntomas desaparecen, es posible que yo vuelva al estado susceptible. En todo caso, si yo no logro tener una prueba, pues cuando se cumplan 14 días de estar en aislamiento y yo ya no tenga síntomas, pues pasaría al estado susceptible, ¿sí? Después de que una persona está en estado confirmado, también pasa al estado susceptible automáticamente cuando cumple el periodo de aislamiento, que son 14 días a partir del momento en que empezaron los síntomas. Todas estas validaciones y estos pasos automáticos entre un estado y otro los hace UCCare y es pues uno de los mecanismos que hemos desarrollado para ayudarle a Soma a que no tenga que hacer toda esta gestión manual de cercos epidemiológicos, pero el buen funcionamiento de la aplicación va a depender muchísimo de que todos nosotros como miembros de la institución
usemos UC Care de una manera muy, muy responsable. ¿Qué es usar UC Care de una forma muy responsable? Contestar la encuesta de síntomas y nexo de una forma honesta, realmente de acuerdo a mis síntomas, y pensando muy bien antes de contestar, porque en otra capacitación alguien me decía, si yo estuve en el gimnasio ayer y me excedí en todo el ejercicio que hice y hoy me está doliendo el cuerpo, ¿yo debiera marcar que tengo dolor en el cuerpo? Pues realmente si yo estoy en mi casa, si no he tenido contacto con nadie sospechoso, si me está doliendo el cuerpo es porque realmente me excedí horrible en el gimnasio, realmente yo no debería marcar que me está doliendo el cuerpo porque no pareciera que fuera relacionado con una enfermedad como la gripa o como el COVID. Entonces hay que ser muy juiciosos en la manera como diligenciamos esta encuesta, porque si nosotros diligenciamos mal, nos podemos cercar a otras personas. Cercar significa que no pueden ir a la universidad, o yo puedo tener una situación donde voy a poner a los demás en riesgo y por no diligenciar la encuesta honestamente, pues me van a habilitar la entrada a la universidad y puedo estar siendo un agente contagioso dentro de la comunidad. La gran problemática de esto es que las autoridades locales, donde una institución se convierta en un foco de infección del COVID, la van a cerrar inmediatamente. Entonces, justamente por eso hemos querido desarrollar UC Care, para ayudarle a nuestra universidad a que pueda hacer esta gestión de la forma más efectiva posible y que por el próximo año al menos, que seguramente vamos a tener COVID, pues podamos seguir operando con esta nueva normalidad y evitando a toda costa que nos vayamos a volver un foco de infección y que esto vaya a afectar el desarrollo de las actividades de nuestra universidad, porque eso tiene mucho impacto. Hay impactos financieros, nos asustamos, no sabemos qué va a pasar con nuestros empleos, las familias de los estudiantes están insatisfechas porque casi no se puede hacer presencialidad. Entonces, de la manera como todos usemos UC Care y acatemos las recomendaciones de bioseguridad, va a depender que podamos continuar con nuestras actividades en una relativa normalidad, pero pues con estas, digamos, nuevas maneras que tenemos de socializar dentro de la institución. Entonces, bueno, vamos a mirar qué es lo que sucede cuando ustedes lleguen, antes de que ustedes lleguen a la universidad. Entonces, lo primero es que cualquier persona antes de ir a la universidad va a tener que actualizar su encuesta de síntomas y nexo epidemiológico. Cuando lleguen a la universidad, lo primero que va a haber es una fila donde le van a tomar la temperatura, ¿sí? Después de que le tomen la temperatura, pues si la temperatura está bien, si no hay ningún problema con la temperatura, va a poder continuar en el ingreso, le van a leer el pasaporte de ingreso, ya lo vamos a mirar cómo, y la persona va a poder entrar y continuar por los demás protocolos como desinfección de calzado, lavado de manos, etc. Pero si de pronto tengo fiebre en ese momento que voy a ingresar a la universidad, pues no voy a poder ingresar y voy a tener que ir a lo que Soma llama la carpa de salud, que está en las entradas de la universidad. Si Juan David, si me estoy equivocando en algo, me corriges. Y allí van a revisar que en efecto, si la persona tiene fiebre o no, y si es así, tiene que actualizar los síntomas en UC Care, y allí le van a pedir a la persona que se retire del campus, que no van a poder ingresar, ¿sí? Entonces, ese es el primer proceso que vamos a demostrar. Aquí está también. Cuando les lean, digamos, si ya no tienen fiebre y luego continúan a la lectura del pasaporte, allí el sistema va a verificar tres cosas. La primera es que ustedes estén en estado susceptible o recuperado. La segunda es que el aforo máximo de la universidad no se haya logrado, es decir, que todavía haya espacio para que ingresen personas en la universidad de acuerdo a los límites de aforo que tenemos. Y la tercera es que ustedes, que la persona haya actualizado la encuesta de síntomas y nexo en las últimas 24 horas. Si no se actualizaba en las últimas 24 horas, no nos van a dejar ingresar. Y bueno, ahora que estamos haciendo la transición hacia el uso de la aplicación, pues algunas veces las personas no saben cómo usarla, tienen preguntas, entonces pues también ahí hay un personal para brindar apoyo. ¿Cómo es la salida del campus? La salida del campus es muy sencilla, simplemente cuando ustedes vayan a salir, muestran el pasaporte
al vigía de bioseguridad o a la persona que esté donde estén leyendo la salida del campus. Esa persona lee el código QR y con eso ya queda registrada la salida del campus. La idea es que idealmente todas las personas para ingresar al campus tengan UC Care, ojalá en un dispositivo móvil que puede ser un celular. Sin embargo, pues hay otras opciones, está también el módulo web, pero idealmente es portar un dispositivo móvil con la aplicación UC Care instalada. Y finalmente, el último, digamos, proceso en el que ustedes pueden estar involucrados es que cuando ustedes estén en el campus haciendo cualquier cosa, un vigía de seguridad los pare y les diga: profesor, señorita, por favor, me permite ver su pasaporte de ingreso, su código QR. Ustedes muestran el código QR, la persona va a leer en el sistema y ahí le puede dar que el estado está bien, o sea, que es susceptible o recuperado, o le puede dar que el estado es sospechoso o probable. Puede pasar que yo entré a la universidad sin síntomas, sin ningún problema, pero estando dentro de la universidad caí en un cerco epidemiológico, eso puede suceder. Si yo estoy dentro de la universidad y me llega una notificación de que mi estado ha cambiado, significa que caí en cerco y tengo que retirarme de la universidad sin esperar a que un vigía me lo diga, ¿sí? O si yo estoy en la universidad y empiezo a tener síntomas, pues actualizo esos síntomas y me retiro de la universidad. Entonces, estos son simplemente unos puntos de control amigables. Esto no es que nos van a estar pues allí hostigando los vigías, pero es el compromiso que la universidad ha establecido con las autoridades sanitarias cuando firmó el Pacto por la Vida. En ese compromiso quedó establecido que se hacen tamizajes dentro del campus y eso implica toma de temperatura, registro de la temperatura de personas y verificar en qué estado está la persona frente a su situación de síntomas y de nexo epidemiológico. Entonces, si en ese tamizaje se encuentra que una persona está en un estado distinto a susceptible o recuperado o la persona tiene fiebre, se remite a la carpa de la salud donde están las personas especializadas de salud ocupacional, seguramente son enfermeras, van a revisar sus síntomas, van a mirar su situación, se actualiza lo que haya que actualizar en UC Care y le van a pedir que se retire de la institución. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, pues estas son como las, digamos, como los conceptos que teníamos para presentar. Vamos a empezar con la demostración. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Bueno, lo primero es cómo descargar UC Care. En este momento estamos todavía en proceso de que la aplicación sea publicada en la tienda Android. Yo creo que en las próximas 24 horas ya debería quedar publicada en la tienda Android. En este momento no está publicada en la tienda Android, pero sí está publicada en la tienda de Apple para los dispositivos iOS. Y también está publicada en la página web de la universidad. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de descargarla. Yo aquí les voy a proyectar mi celular y voy a entrar a la página de bioseguridad de la universidad para que ustedes vean cómo se descarga la aplicación. Es icsieduco.com/bioseguridad. Entonces, aquí estoy yo en el dispositivo móvil. Si yo bajo aquí en bioseguridad, en esta página, abajito, yo voy a encontrar descarga UC Care para Android. En este momento, pues, esta me está referenciando al instalador que tenemos aquí en el sistema, o sea, en la página web de la universidad. Y lo único que ustedes tienen que hacer en este caso es descargarla. Lo voy a hacer, aunque yo ya la tengo instalada. Y después de que la descargan, le dan a abrir. Él le dice que esta aplicación es de una fuente no confiable porque no es de la tienda Google Store. Uno simplemente le dice que permita instalar aplicaciones de esta
de este fuente y se hace la instalación de la aplicación. Una vez la aplicación queda instalada, pues ustedes ya la pueden abrir. Espérenme un momentico que tengo que cambiar algo acá para poder hacerla, porque cuando descargamos la aplicación, aquí estamos en producción, pero yo necesito pasarme a un servidor de pruebas para poder hacer las demostraciones. Entonces, ya estoy en el servidor de pruebas. Listo. Entonces, yo tengo aquí mi aplicación UCCare. Listo. Entonces, aquí voy a usar unos usuarios que yo tengo de pruebas. Vamos a ingresar. Si alguno ya la tiene instalada, pues podría irlo haciendo. Voy a ingresar con uno de mis usuarios de prueba que son datos ficticios. Aquí en este ojito, como ustedes pueden ver, aquí hay un ojito. Uno puede habilitar el ojito. La funcionalidad es igualita tanto en Android como en Apple. Entonces, lo pueden ir haciendo en la tienda Apple, pues es buscarla en Apple Store como UCCare. Si quieren, poner atención y luego lo hacen o lo van haciendo como quieran, pero la funcionalidad que yo estoy demostrando aquí, que es Android, es exactamente igualito a lo que hay en Apple. Entonces, yo estoy aquí poniendo la contraseña de acceso de mis usuarios de pruebas. ¿Ustedes cómo se loguean? Con su usuario único de ICESI. ¿Sí? Aquí funciona el mismo usuario que ustedes usan para los sistemas de ICESI. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta es la primera vez que esta persona que se llama Anderson se loguea en UCCare. La primera vez yo debería entrar a ver las condiciones de uso de datos. Estas condiciones de uso de datos las ha definido los abogados de la universidad. Aquí básicamente explican para qué es que estos datos se están usando. Es muy importante aclarar que aparte de las respuestas de la encuesta y aparte de que ustedes se registren en comunidades, lo único adicional a eso que se pide es el registro del dispositivo móvil en UCCare. Y eso se pide para un futuro cuando la funcionalidad de Wi-Fi, de rastreo por Wi-Fi, esté funcionando, pero eso todavía no lo estamos usando. Ahora les voy a mostrar. Pero más allá de eso, nosotros aquí no pedimos ningún otro dato de los miembros de la institución. Todos los datos están almacenados en los sistemas de la universidad, o sea, en Banner, en Talento, pero aquí no pedimos ningún dato, aquí no actualizamos datos. Entonces, aquí aceptamos los términos. Y ustedes pueden chequear sus datos en esta pantalla, ver si sus datos están bien. ¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar que yo vea esto y vea que mi teléfono no es o que mi email no corresponde. Eso significa que sus datos están desactualizados o están mal registrados en los sistemas centrales de la universidad. Entonces, si usted es un estudiante, tendría que ir a Banner y actualizar los datos. Y si es un colaborador o un profesor, creo que la actualización tendría que ser en Talento. Ya Cristian me corrige si eso es correcto o no. Entonces, yo aquí acepto los términos. Esta es la funcionalidad de la que les hablaba ahora, de agregar dispositivo. Yo no necesariamente tengo que hacer esto. Si yo no quiero hacer esto ahora, yo le digo continuar. ¿Para qué queremos realidad donde dentro del campus UCCare, a través de nuestras señales de Wi-Fi, pueda saber en qué espacios físicos estuvimos y con qué otras personas tuvimos contacto dentro del campus? Para eso es que se pediría este dato acá. Si yo quiero agregar dispositivo, aquí le digo agregar. Y aquí estoy viendo el modelo de mi dispositivo, la dirección, esto es algo técnico, la dirección MAC, que es una dirección física con la que se identifica la señal Wi-Fi de este dispositivo. Y aquí aprovecho para contarles, ahora lo miramos en Apple, pero en Apple es muy estricto con esta información y automáticamente uno no puede desarrollar una aplicación que coge automáticamente este dato que ustedes están viendo allí, que dice 3A56, no sé qué.
En Android sí se puede, pero en Apple no. Entonces, si yo fuera a registrar mi dispositivo de Apple, yo tengo que ir por settings o por configuración de mi iPad o de mi iPhone y por ahí puedo encontrar ese dato y tendría que digitarlo. Aquí en Android aparece automáticamente, yo lo voy a cambiar porque mi dispositivo ya está registrado en otras pruebas que he hecho. Y aquí escojo el tipo de dispositivo que es este, entonces celular Android. Yo podría cambiarle la descripción acá, yo podría decir Motorola de Nora. ¿Sí? Y esto es simplemente para yo saber si llega a estar disponible esa funcionalidad de Wi-Fi, que tengo un dispositivo registrado que va a permitir que yo sea localizado dentro del campus. Les quiero enfatizar que esto solo funciona dentro del campus, porque para poder hacer identificación de dispositivos por Wi-Fi hay que tener acceso a la infraestructura de Wi-Fi de la institución y nosotros no tenemos acceso a otras infraestructuras de Wi-Fi que no sean las que están desplegadas dentro de la universidad, dices. Entonces, si quiero o no registrar los dispositivos, está bien. En cualquier caso, aquí le damos continuar. Y como esta es la primera vez que este usuario ha ingresado a UC Care, el sistema le va a preguntar la encuesta de síntomas. O sea, lo va a obligar a que registre las respuestas a la encuesta de síntomas. Entonces, voy a empezar diciendo que yo no tengo ningún síntoma. Entonces, aquí le doy continuar. Bueno, devolvamos un poquito. Miren las preguntas. Elige las opciones que aplican a tu caso. O sea, que si ustedes actualmente presentan estos síntomas: dolor de garganta, malestar general o escalofríos que te limiten las actividades de la vida diaria, dolor muscular o en los huesos, fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, tos seca y persistente, dificultad para respirar, secreción o congestión nasal, no relacionados con procesos alérgicos. Aquí es muy importante que hay personas que son alérgicas y que tienen secreciones constantemente. Entonces, también es importante que sepamos identificar si tenemos esa situación, pues saber que esas secreciones o congestión nasal son producto de una rinitis, de mi alergia crónica y no es algo que pueda estar asociado a COVID, ¿sí? Entonces, en ese caso, no lo marcaría. La otra respuesta, pérdida de olfato y del gusto. O el gusto. Entonces, ustedes marcarían las que apliquen, se pueden marcar varias, o si ninguna aplica, pues lo dejamos en ninguna. La siguiente parte de la encuesta es el nexo epidemiológico. ¿Qué es el nexo epidemiológico? Es si hemos estado expuestos al virus, básicamente. Y en este momento, lo que dicen los epidemiólogos es que estas son las tres preguntas que nos permiten determinar si una persona ha tenido una exposición al virus. La primera es si en los últimos 14 días tenemos conocimiento de haber estado en contacto con alguna persona confirmada para COVID, ¿sí? Que fui a visitar a mi tía y a los 3 días mi tía me llamó y me dijo, mamita, tengo COVID, entonces yo tengo que venir, abrir UC Care y registrar esta pregunta en la encuesta. Otra pregunta es si en los 14 o en los últimos 14 días tienes conocimiento de si has estado en contacto con alguna persona que esté en proceso de diagnóstico para COVID. Entonces puede ser que yo en mi casa vivo con mi hermana y mi hermana me dice, ¿cómo te parece que en mi empresa me acaban de decir que estoy en un cerco porque hay un compañero que está en proceso de diagnóstico para COVID? Entonces, si mi hermana vive conmigo o yo he tenido contacto con ella cercano, si está en esta situación, yo tendría que venir y marcar esta pregunta acá. La otra pregunta es si en los últimos 14 días hemos realizado viajes nacionales o internacionales, pues los epidemiólogos consideran que estarse movilizando entre una ciudad y otra, sobre todo si es en avión o en transporte público, puede representar un riesgo para haber estado expuesto al COVID. Entonces, por ahora yo le voy a decir que no estoy en ninguna de estas condiciones. Le puedo decir aquí a la aplicación continuar. Y lo que me muestra la aplicación entonces es que estoy en estado susceptible y que sigo acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Le voy a dar a empezar y les voy a mostrar las otras funcionalidades que tiene la aplicación. Hasta ahora que hemos hecho, ustedes han aceptado términos, han ingresado por primera vez a UC Care y han dado respuesta a la encuesta de síntomas y nexo epidemiológico. ¿Qué tenemos aquí? Si se fijan, UC Care abajo tiene un menú.
el menú son estos iconitos que ven abajo, la casita, el pasaporte, comunidades y perfil. ¿Listo? Entonces, inicio me lleva a esta pantalla que estamos viendo, donde ustedes van a poder ver el aforo de la universidad. Aquí yo estoy conectada con una base de datos de pruebas. Esta no es la base de datos real de la universidad, porque en este momento en la universidad sí hay personas. Sí, ustedes sí deben estar viendo los que pudieron entrar ya a la aplicación. Aquí verían el aforo actual que tiene la universidad. Yo estoy en otra base de datos, entonces los datos no concuerdan los que yo veo con los que ustedes van a ver. ¿Cuál es la siguiente opción súper importante? El pasaporte. ¿Sí? Simón García, dices que no te sirve la app. Dame un momentico, ¿qué te está pasando? ¿Tú eres Android o iPhone? Entonces, les decía que hay una funcionalidad muy importante que es el pasaporte, que la consigo a través de la segunda opción del menú. El pasaporte es, yo le digo solicitar pasaporte, el sistema me da unas recomendaciones, ¿sí? Me dice en qué estado estoy. Y luego entonces, aquí me muestra que estoy en estado susceptible. Este estado susceptible significa que sí puedo ingresar a la universidad. Entonces, ahora vamos a hacer la demostración. Ricardo, voy a terminar de mostrarles a ellos las funcionalidades que pueden ver y luego les demostramos cómo tú, siendo un vigía de bioseguridad, podrías leer mi QR para hacer el ingreso a la aplicación. ¿Listo? Entonces, vamos en pasaporte. La idea es que siempre que ustedes van a entrar a la U, les van a pedir este pasaporte. Si ustedes lo han generado en las últimas 24 horas, simplemente abren la aplicación y lo van a encontrar ahí en la opción pasaporte. De pronto le tienen que dar siguiente cuando salen las recomendaciones. Si ya han pasado 24 horas y este pasaporte está allí, cuando el vigía se los lea, el sistema no los va a dejar ingresar. Entonces el vigía les diría su pasaporte está vencido y lo que ustedes tienen que hacer es volver a registrar la encuesta. Pero para evitarnos retrasos y cuellos de botella en la universidad, pues lo importante es que todos seamos juiciosos y antes de ir hayamos dado respuesta a la encuesta para que no tengamos ningún problema con nuestro pasaporte. Aquí en la siguiente opción del menú está la funcionalidad de comunidades, que ahora se las vamos a demostrar. Esta es la funcionalidad que yo les decía que nos permite hacer la identificación de contactos cercanos. Entonces, yo puedo crear una comunidad. Por ejemplo, si Tomás se va a reunir, estamos en la U y Tomás está yendo a clases en la U y de repente, primero, tuvo una clase virtual de 9 a 11, voy a decir cualquier cosa. Y luego de 11 a 1 es que tiene una clase presencial. Como son pegadas, por eso Tomás seguro tuvo que irse desde temprano a la universidad, tuvo que tomar su clase virtual de 9 a 10:30 y a las 11 tiene una clase presencial. Entonces, en esa media horita, Tomás se encuentra con una amiga, se encuentra, no sé, con Diana. Y se pone a hablar con Diana acerca del informe de laboratorio que tienen que revisar en la siguiente clase. Si Tomás y Diana se van a poner a hablar por un espacio mayor a 15 minutos, Tomás y Diana van a tener, uno de los dos va a tener que crear una comunidad para que la otra persona se registre en esa comunidad y quede que los dos estuvieron juntos en ese momento en la universidad, de manera tal que si la situación de salud de alguno de los dos cambia o de nexo, al hacer un cerco, pues la otra persona quede incluida en el cerco. Ahora les demostramos esta funcionalidad. Y finalmente está en perfil. Entonces, en perfil, ¿ustedes qué encuentran? Pues pueden ir a la encuesta de síntomas, que ya la hicimos. Pueden ver sus datos. Si van a mis datos, ahí van a ver sus datos. Pueden verificar su estado otra vez, cómo está su estado. ¿Sí? Pueden ver sus dispositivos registrados, si es que han registrado. También por acá los puedo editar, si yo quiero. E incluso lo puedo eliminar. ¿Sí? Yo podría eliminar este dispositivo y ya no lo tengo allí. Eso es todo lo que vemos. Entonces, como se dan cuenta, para el caso del miembro de la institución, pues la aplicación es muy sencilla. Lo más importante es... Sí, qué pena, te interrumpo. Ahí también te faltó en mi perfil, en el estado, la opción de cargar la prueba para que también... Ah, sí, tienes razón. Discúlpame, Juan David. Sí, muy importante. En ver mi estado, miren que además de registrar síntomas, yo puedo decir tengo COVID.
también vamos a hacer la demostración ahora. ¿Qué hace Tengo COVID? Pues ustedes entran aquí a Tengo COVID. Él les va a pedir que se vuelvan a autenticar, porque cualquiera les podría coger el celular y decir tengo COVID. Y después de que se autentican, les va a pedir que carguen el resultado de la prueba. ¿Sí? Puede pasar que ustedes estaban en estado probable, empezaron a gestionar la prueba por su EPS y apenas tengan esa prueba, ustedes toman una foto de esa prueba, entran a UC Care, bien sea web o móvil, dicen tengo COVID, cargan la prueba y automáticamente se va a activar un cerco porque usted acaba de pasar a probable. Y de esa manera Soma va a poder hacer una buena gestión de los cercos epidemiológicos que se activen por esta razón. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer las pruebas de los escenarios. Ya les demostré cuáles son las funcionalidades que tiene la aplicación. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre alguna de las opciones de la aplicación? Estamos bien, ¿no? Listo. Bueno, Richard, entonces, Ricardo, mi estudiante en práctica, tú puedes, por favor, entrar al Zoom. Estás en el Zoom desde el celular, ya debes tener permiso de compartir. ¿Puedes, por favor, compartir pantalla y actuar como vigía de bioseguridad? Vamos a simular que yo llego a la universidad y que Ricardo es un vigía de bioseguridad y que está al ingreso, ¿sí? Y que Ricardo va a leer mi pasaporte para el ingreso. Miren que en este momento el aforo en mi UC Care de pruebas está en cero. Ricardo, ¿puedes compartir? Ricardo, estás en mute. Darme permisos. Entonces... No puedes compartir porque yo estoy compartiendo. Déjame un momentico. Intenta allí. Listo. Listo ya. Ok, pero entonces para que tú puedas leer mi QR, creo que no teníamos. Muéstrales cómo ingresa el vigía simplemente y luego yo vuelvo a desplegar. Y QR. Ah, pues el vigía básicamente lo que hace es entrar por el login y al momento de entrar tenemos lo que es aparte de estos roles. Entonces tenemos un rol que es miembro de la comunidad universitaria en el cual esta persona pues como es miembro y CSI, pues también puede actuar como tal. Y también tiene una parte que es del equipo de bioseguridad. Está súper cortado tu audio. Entra al equipo de seguridad y simplemente muestra allí que se activa la cámara y yo vuelvo a compartir el QR porque si no, no me lo vas a poder leer. Listo. Entonces allí Ricardo activó entrada de personas. Yo voy a mostrar. Deja por favor compartir tú, Ricardo. ¿Listo? Entonces, aquí voy a compartir yo mi pantalla otra vez. Realmente no debí dejarla de compartir. Y aquí está el QR. Entonces, por favor, Ricardo, léelo. Nos avisas cuando ya el sistema lo haya leído. El problema no enfoca bien. ¿No está enfocando bien? Si no, yo lo hago aquí con otro dispositivo. Sí, es que no está enfocando. Bueno, entonces yo me voy a conectar acá. Yo tengo otro dispositivo donde tengo UC Care. De hecho, es un dispositivo, es una tablet. Voy a hacer aquí entrada de personas y voy a leer. Ahí ya lo leyó. ¿Sí? Entonces, yo tenía desplegado ahí mi QR, como ya lo leyó, voy a dejar de compartir esta pantalla que tengo en el celular donde estaba el QR y les voy a compartir la pantalla de la tableta Apple en la que estoy funcionando como vigía para que ustedes puedan ver qué es lo que un vigía ve. ¿Listo?
Allí ya pueden ver mi tableta. Entonces, voy a abrir donde estábamos en UCCAP. Todavía no la ven, ¿cierto? Apenas dice que está compartiendo pantalla. No ven todavía UCCAD en mi tableta, ¿cierto que no? No, solo dice está empezando a compartir. Sí, lo compartamos otra vez que... Está como cargando. Ah. Está como cargando, pero está muy demorado, no es normal. Vamos a ver, start. Dice que está cargando. Vamos a ver. No se muestra. Bueno. Voy a hacer algo para ver si lo pueden ver. Voy a prender mi cámara del celular. Ustedes busquen el usuario que está en mi celular y allí les voy a apuntar. Les voy a mostrar. Espera. Les voy a mostrar. Les estoy mostrando, de pronto no se ve muy bien, les estoy mostrando la tableta, no sé si alcanzan a leer, dice acceso permitido. ¿Están viendo? Sí, desde el otro usuario. Desde el otro usuario, sí, la cámara del otro usuario. Sí, entonces este es el dispositivo del vigía y allí lo que decía era acceso permitido. Voy a volver al dispositivo de la persona, que es el dispositivo de ustedes. Ya con eso, esta persona ingresó a la institución. ¿Cómo pueden darse cuenta que ustedes ingresaron? Pues si yo vengo aquí al inicio, donde está el tablero y le digo actualizar a foro, ahí veo que hay una persona que está registrada, ya está dentro del campus en esta prueba que yo estoy haciendo, ¿sí? Asimismo, puede ser que yo esté en el campus. ¿Se acuerdan que les decía que de repente el vigía puede venir y decirme, por favor, muéstrame su QR para hacerle un tamizaje? Voy a volver a compartir aquí con este vigía, a ver si me funciona. Esto hasta me sacó de Zoom en el... Un momentico. Listo, entonces la persona aquí está en el campus. Y el vigía lo puede abordar. Miguel va a actuar como vigía, Miguel, pero entonces ahora no registres todavía para que nos compartas tu pantalla. ¿Ya registraste? Sí, ya. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Sí. Entonces el vigía lee su QR y el vigía va a verificar cuando lee su QR. Ya dejé de compartir, Miguel. El vigía va a verificar, allí está, en qué estado está la persona. Entonces, esto es lo que vería el vigía cuando le lee a ustedes el QR. ¿Sí? Ahí dice estado susceptible. El vigía se va a fijar muy bien en qué estado aparece allí, porque es posible que yo haya cambiado de estado. Y entonces allí, porfa, Miguel, regístrale temperatura. Y regístrale fiebre. Regístrale 38 o 38.5. ¿Sí? Entonces allí el sistema le va a mostrar al vigía que esta persona tiene una temperatura alta, si fuera el caso. Listo, Miguel, muchas gracias. En ese caso lo llevarían a la carpa de la salud. Allí las enfermeras verificarían que sí es cierto que la persona tiene fiebre, le pedirían actualizar sus síntomas en UCCare. Y luego, pues, le pedirían que se
que se retirara de la universidad. Entonces, hasta allí hemos visto control de ingreso, cómo ingreso a la universidad, cómo ingreso a la aplicación, cómo actualizo la encuesta para poder ingresar. Les voy a mostrar un poquito la aplicación web, ¿sí? Y voy a entrar, aquí estoy compartiendo mi pantalla, voy a entrar a la aplicación. Si ustedes entran a icesi.edu/bioseguridad, aquí les aparece login UCCare. Entonces, aquí voy a entrar con mis credenciales. Esto es el sistema real, ¿sí? Aquí no me puedo poner a hacer ensayos porque estoy en el sistema real. Y entonces aquí vemos cómo es UCCare Web. O sea, además de poder acceder a UCCare a través de los móviles o, ¿sí?, de las tabletas o celulares, ustedes también van a poder hacerlo a través de la web. Lo mismo que encuentro acá, aquí puedo tener mi pasaporte también. Entonces, si por alguna razón yo en mi celular no funciona como aplicación nativa, pues una salida de escape es cargarlo a través de la web desde mi celular, que también se puede. Lo único es que como en el celular la pantalla es más pequeña y la aplicación web no es hecha para celulares, les va a salir unas rayitas en las esquinas superiores izquierda y derecha que indican que ahí hay un menú desplegable, esas tres rayitas horizontales que salen. Entonces uno le hace clic en esas rayitas y él le despliega el menú, porque si yo estoy viendo UCCare en el celular vertical, se me esconden los menús, entonces tengo que sacarlos. Aquí puedo ver el tablero actual de la U. Entonces miren que en este momento la ICESI está funcionando con un aforo restringido, está configurado en 2000 personas. Sin embargo, esto no implica que nos podamos ir 2000 a la universidad, esto todavía sigue siendo muy riguroso. Pero en este momento hay 108 personas dentro del campus, lo que corresponde al 5% del aforo de la universidad. En algún momento cuando aumente la presencialidad, si ustedes están pensando en ir a la U, ya a uno lo dejan ir, por ejemplo, a la biblioteca o a los laboratorios de cómputo, no necesariamente a clase, pues vale la pena que uno chequee el aforo. Porque si uno llega a la U y el aforo ya está cumplido, no lo van a dejar ingresar. Y por otro lado, pues si yo de pronto tengo riesgos de empeorar, de ponerme grave, si me da COVID, pues si yo veo que el aforo estaba muy alto, pues yo mejor no voy, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos observar. A través de la web también podemos diligenciar los síntomas. Entonces yo puedo decir que no tengo COVID, pues que no tengo síntomas, que es, voy a decir porque esta es la aplicación real. Y también ustedes van a poder hacer una funcionalidad de seguimiento, que es mandar un reporte acerca de cómo me encuentro. Por ejemplo, cuando yo estoy en estado probable y estoy en proceso de obtener prueba, por ejemplo, llamé a la EPS y me negaron la prueba. Entonces yo puedo entrar aquí y hacer el reporte de seguimiento. O si de repente ya me confirman que tengo COVID, pues como les mostraba en la aplicación móvil, también aquí puedo entrar, vuelvo y pongo mis credenciales de autenticación y registro que tengo COVID. Ahora lo podemos hacer con un usuario de prueba. Voy a hacerles la demostración de las comunidades en este momento. Entonces, como les decía, las comunidades es el mecanismo que nos va a permitir hacer control de los contactos cercanos dentro de la U, ¿vale? ¿Qué estoy viendo yo aquí? Como yo soy profesora, en este momento aquí en producción, a mí me sale que yo tengo una comunidad activa que es ingeniería de software. Para ustedes los profesores, cuando ustedes lleguen a una clase, estén en el salón de clase, en el laboratorio, lo primero que van a tener que hacer es entrar a UCCare. La pueden usar en el computador para que sea más fácil, y en el video beat van a desplegarle a sus estudiantes mis comunidades, y aquí ustedes van a venir a ingeniería, a su clase. O sea, cuando ustedes como profesores entran en mis comunidades, aquí les van a salir las comunidades, la comunidad que usted tenga en progreso en ese momento, que es la clase. O sea, las clases programadas, todas las actividades programadas van a aparecer como comunidad por defecto para el profesor que está encargado de esa clase. ¿Sí? Y este profesor actúa como el anfitrión de esa comunidad. Entonces, el profesor entra a la comunidad. Por favor, no vayan a leer este QR para que no se vayan a registrar en esta comunidad, porque realmente no estamos presencialmente en la U.
Y aquí lo que va a salir es el QR que los estudiantes del profesor van a poder leer con su dispositivo móvil para registrarse en la comunidad. Entonces, una opción es que el profesor despliega este QR en el video BIM y desde los puestos los estudiantes lo pueden leer porque ya lo hemos probado. Si no le funciona, entonces pues va y se acerca y lo lee en la pantalla del computador del profesor. O también está la otra opción, y es que cuando vamos por participantes, aquí el sistema, se está demorando un poquito, está desplegando, aquí es un montón de gente porque yo, mi curso no está presencial, mi curso está virtual, entonces tiene aforo normal, pero aquí están los estudiantes del curso, ¿sí? El profesor va a poder también chequear la asistencia manual. Por ejemplo, si a un estudiante no le está funcionando, la funcionalidad del QR, o el estudiante dice, profe, es que yo hoy no traje celular, o profe, es que mi cámara está dañada. Entonces el profesor va a poder hacer aquí clic en estos tulitos para registrar la asistencia. Si hace clic y se equivoca y dice, no, no era Manuel Balanta, pues vuelve a hacer clic para desmarcar la asistencia de, digamos, hay dos opciones. Una es hacer clic para decir, este estudiante ya se fue, porque puede ser que vino a clase y se fue, aunque el estudiante va a tener la opción de marcar salir de la comunidad, ya voy a mostrar. O les aparece aquí al lado un basurero, que es cuando yo registré una persona por error, entonces esa persona ni siquiera vino a la comunidad, lo que hago es que le hago clic en el basurero para que el registro salga. También puede llegar a pasar que en una clase va a asistir una persona que no está matriculada. Eso puede ser, por ejemplo, el monitor. El monitor también fue a la clase, o el laboratorista, pero ellos no están matriculados en la clase. Entonces el profesor lo va a registrar aquí por nuevo asistente con su número de cédula, o esa persona también podría aquí en comunidad leer el QR y registrarse. Entonces, me voy a salir un momentico de esta pantalla porque necesito probar con el sistema de pruebas para poder no hacer daños y poder que entremos a las comunidades y veamos cómo funciona. Voy a dejar de compartir. Entonces, aquí en la web me logueé con otro usuario que es primera vez que se está logueando a UCCare. Entonces, lo mismo que pasó en el dispositivo móvil pasa en la web. Yo tengo que aceptar los términos. Estos datos, como ven, no son editables. Le digo actualizar, me va a obligar a responder la encuesta. ¿Sí? Y ya estoy acá. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que este usuario, digamos que unos estudiantes se van a reunir en la universidad en algún momento que esto esté permitido y van a estudiar. Entonces, se van a reunir y van a estudiar. Estos estudiantes llegan a un espacio físico y alguno de ellos debe tomar la iniciativa de crear la comunidad. O pueden ser unos profesores en una reunión, cualquier persona dentro del campus. Estas comunidades se pueden crear tanto desde la plataforma web como desde la plataforma móvil. Entonces, hagámoslo aquí en la web. Este estudiante dice que va a crear una comunidad y le va a poner un nombre, reunión de estudio, y va a escoger un espacio. ¿Sí? Aquí hemos hecho un esfuerzo enorme por poner todos los espacios físicos que están en la universidad, incluso zonas verdes donde unas personas se pudieran parar a conversar. Entonces, pues, es muy posible que sí encuentren allí la sala que necesitan. Entonces, voy a escoger esta sala de trabajo en equipo 101 del edificio E y voy a crear la comunidad. Entonces, este estudiante que se llama Cristian Alberto Tamayo creó una comunidad. Y aquí le está mostrando el QR para que otras personas se puedan registrar en la comunidad. Y aquí la lista de participantes. Como esta es una comunidad que no es una clase preprogramada, pues aquí todavía no aparecen participantes porque no hay nadie matriculado. Entonces, ¿qué prueba voy a hacer ahora? Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir con mi celular y voy a hacer la prueba en que otro estudiante, compañero de Cristian, se va a registrar en esa comunidad que Cristian creó. Entonces, ¿por dónde hacemos eso? Por la opción de comunidades, que está en la parte de abajo del menú. Y aquí pues tengo dos opciones. Puedo crear comunidad o la puedo
me puede unir. Entonces, en este caso, lo que yo voy a decir es unirse. Entonces, allí la aplicación me dice que ingrese a una comunidad escaneando el código QR o pidiéndole al anfitrión que te añada con tu número de identificación. Entonces, yo le digo escanear y aquí están viendo, aquí tengo un problema y es que la comunidad está llena. Esta sala de trabajo en equipo 101E, como estamos haciendo pruebas, aquí yo no había visto, le pusieron un aforo máximo de 1. Entonces, como aforo máximo de 1, solo cabe una persona, esto me sirvió para demostrar que la persona, que las comunidades hacen una validación del aforo. Volvámoslo a mirar. Dice error, la comunidad está llena. Entonces, si eso les llega a pasar, ya saben que fue que el aforo de esa comunidad ya se logró. Entonces vamos a decirle a este estudiante que finalice la comunidad y vamos a crear otra comunidad en la que podamos hacer la prueba. En otro espacio físico que no esté tan limitado. Vamos a hacer este salón. Crear comunidad, participantes, este sí tiene un aforo máximo de 12. Entonces, otra vez, el compañero de Cristian dice que se va a registrar en la comunidad, y esto me lo leyó rapidísimo. Ahí, pues, que ya me está leyendo muchas veces. Entonces, allí está reunión de estudio, ya leyó el QR, le dice que el anfitrión es Cristian Tamayo, la hora de inicio, mi hora de ingreso. Fíjense que a mí desde el celular, como yo fui la persona que me uní a la comunidad, yo puedo abandonar la comunidad en cualquier momento. ¿Sí? Aquí en participantes, voy a dejar de compartir la del celular. Les voy a compartir de nuevo la del computador para que veamos qué pasa aquí en participantes. Entonces, aquí está participantes. Fíjense que aquí ya está Anderson Ramírez, que fue el estudiante que desde el celular se registró en la comunidad. Entonces, si, por ejemplo, aquí podemos registrar también un asistente manualmente. Vamos a registrar un asistente manualmente, cualquiera de estos que yo tengo por acá de pruebas. Vamos a coger esta cédula, esta persona. Vamos a ver, esto seguro que no me lo bajaron. Y una vez hacemos esa demostración. Voy a poner aquí una cédula, le digo agregar. Fíjense que me salió un error. Y están viendo un mensaje de error que se visualiza en la parte de abajo en rojo. Ya se desapareció, voy a decirle otra vez agregar. El mensaje dice, el estado de la persona no es apto para ingresar a comunidades. ¿Sí? Esta persona que está acá, no está en un estado, no está en un estado ni susceptible, ni estado recuperado. Entonces, pues esta persona no puede ingresar a la comunidad. Entonces, también puede pasar que yo como estudiante me voy a loguear en la clase, en la comunidad, y de repente me sale ese aviso y yo no sabía, es que seguro quedé cercado después de haber ingresado a la universidad y después de haber, no tengo síntomas, pero puede pasar que yo quede cercado después de entrar allí. Las comunidades no van a permitir que una persona que está en estado de probabilidad para COVID, bien sea sospechoso, probable o confirmado, cree una comunidad, ni tampoco le va a permitir a una persona en esos estados unirse a una comunidad, ni tampoco le va a permitir a los de la comunidad pasar el aforo que es permitido. Entonces, al final, digamos que como ustedes vieron en el móvil, a la persona del móvil le salía que tenía la opción de retirarse de la comunidad, ¿sí? La persona podía retirarse de la comunidad. Yo no voy a mostrar la pantalla, pero aquí en el móvil le voy a decir abandonar comunidad. Él me pregunta que si estoy seguro de abandonar la comunidad. Yo le digo que sí. Y si yo vuelvo y reviso los participantes, fíjense que Anderson ya no aparece porque se retiró de la comunidad. Entonces, también puedo registrar otra persona en la comunidad, por ejemplo, para que vean la prueba de registro manual, como cuando hay que agregar al monitor,
o hay que, o en el caso de una comunidad espontánea que los amigos nos vamos a reunir a estudiar y uno de los compañeros tiene dañada la cámara o no tiene UC Care, pues aquí está la opción de registrarla manualmente. Hace un rato les estaba explicando la diferencia entre el chulito y el basurerito. Tienen dos significados distintos. Chulito significa si está en verde que esta persona está en este momento en la comunidad. Si yo le quito el chulo, significa que la persona ya se fue de la comunidad, pero sí estuvo. ¿Listo? Pero si yo agrego una persona por error, esa persona realmente no estuvo en la comunidad, entonces la manera de borrarla es con el basurero, porque el basurero le quita el rastro de esa persona en la comunidad. Si yo me equivoco, tengo que eliminarla con el basurero para poder que a esa persona no la vayamos a acercar en caso de que se active un cerco. Entonces, aquí, ¿qué más les muestro? Por aquí también, ups, esto no está funcionando en esta versión. Por aquí también podríamos diligenciar los dispositivos manualmente. Y bueno, eso es todo también por parte de la aplicación web, que es similar a la móvil. Ahorita ustedes vieron que funcionamos con un usuario que no lo pudimos registrar en la comunidad porque estaba en un estado que no le permitía ingresar a la comunidad. Me voy a logar, ya te doy la palabra, Daisy. Me voy a loguear aquí con este usuario. Estoy en UC Care. Miren que este usuario está en estado sospechoso, ¿sí? Por eso fue que no lo pudimos registrar en la comunidad. Entonces, Daisy, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenas tardes. Es que no me quedó del todo claro cómo, o sea, lo de los aforos. O sea, en una comunidad, cuando yo creo en una comunidad y elijo el espacio, ese espacio está como con un aforo específico. Sí. Hay aforo, todos los espacios tienen aforos, pues si es una zona verde, el aforo es enorme, ¿sí? Pero los espacios tienen predeterminado, el Departamento de Salud Ocupacional de la U con espacios físicos ha definido el aforo para los espacios físicos. Ese es el aforo, Juan David, me corregís, si estoy diciendo algo que hay que precisar. No, va bien, va bien. Ese es el aforo permitido para poder guardar las distancias que nos exigen los protocolos de bioseguridad. Entonces, Daisy, si tú estás en una sala de estudio y esa sala de estudio tiene aforo solo uno, significa que tú no te puedes reunir con nadie allí. O si esa sala de estudio tiene aforo dos, significa que solo se pueden reunir dos personas y tenemos que ser muy responsables. No es como que, ay, no, quédate aquí, no te registramos en la comunidad. Entonces, la comunidad nos muestra allí cuál es el máximo permitido y allí ya nos damos cuenta de si podemos crear una comunidad en ese espacio. Lo mismo para los salones de clase. Si estuviéramos en presencialidad normal, pues un salón de clase podría ser de 30 personas, pero ahora en las actividades experienciales que se están desarrollando en la U, la cantidad de estudiantes es muy reducida y a medida que empecemos a regresar a la U, los aforos de los salones no van a ser normales mientras tengamos la situación de pandemia. Entonces, no se va a poder sobrepasar el aforo. Por supuesto que si es una clase preprogramada, la clase está programada en un salón con aforo suficiente y los que están, si los que están entrando son los estudiantes matriculados, pues no habría razón para estar por encima de ese aforo porque lo estarían toda la planeación académica habría considerado cuántos estudiantes van a estar en ese salón y cuál es el aforo permitido en ese salón. ¿Eso contesta a tu pregunta, Daisy? Sí, señora, muchas gracias. Listo. Entonces, miren que esta persona está aquí en estado sospechoso, estoy en la web, esto yo también lo podría hacer en el móvil, las interfaces son muy similares, ya se las expliqué en el móvil. Yo aquí puedo decir tengo COVID, ¿sí? Entonces me voy a loguear con ese usuario de prueba que yo tengo allí, que es un tal Alberto. Voy a ingresar. Y aquí me dice que cargue la prueba. Entonces lo que yo tengo que cargar aquí, esto lo voy a hacer si yo recibí una prueba que confirma que tengo COVID. No lo voy a hacer porque ahí es que yo perdí el olfato y cuando uno pierde el olfato, fijo, tiene COVID. No.
tiene que haber un soporte de prueba positiva. Esto es delicado porque igual cuando cambio los síntomas, pues también yo paso a otro estado, entonces puedo armar cercos, tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces uno aquí carga la foto de la prueba, aquí yo cargué como estos de prueba, simplemente cargué una imagen cualquiera, pero luego el sistema, si se fijan, me muestra que ahora yo estoy en estado confirmado. ¿Qué va a pasar en ese momento? Automáticamente UCCare va a ir a mirar qué personas estuvieron en contacto con Alberto Álvarez en los últimos 14 días. ¿Y cómo va a encontrar esas personas? Con las comunidades. Por eso es tan importante el registro de la información de las comunidades. Ahí identificamos cómo Alberto pasó a confirmado todos los contactos directos que estuvieron con Alberto en comunidades. Van a pasar a estado probable, ¿sí? Pero adicionalmente, como confirmado es el evento más grave en cuanto al COVID, digamos, en cuanto a ser cerco. Este cerco que se dispara cuando una persona índice queda en confirmado es muy estricto y es de dos niveles. ¿Qué significa que sea dos niveles? Que todas las personas que estuvieron en comunidades con Alberto pasan a probable. Pero a su vez, esas personas que pasan a probable generan cercos. Lo que significa que las personas que estuvieron en contacto directo con cada uno de esos probables pasan a sospechoso, ¿sí? Entonces, sí alcanzan a ver la importancia de que utilicemos UCCare bien, porque si marcamos mal la información, vamos a armar un montón de cercos y la gente no va a poder ir a la universidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado y si llegamos a hacer algo por error, hay que comunicarse inmediatamente con el chat de soporte, con las personas de bioseguridad, para decirles, ve qué pena, la embarré, porque pues, no debería pasar, pero puede llegar a pasar. Entonces, es de mucho cuidado. Entonces, fíjense que ya aquí esta persona quedó confirmada. ¿Cómo puede salir esta persona confirmada? Esta es una persona que ya tiene que quedarse todo el tiempo de recuperación que implica el COVID en su casa, que son 14 días a partir de cuando empezó el síntoma, al menos después de esos 14 días ya no tiene, no contagia, no infecta a otras. Y si al cabo de esos 14 días la persona no tiene síntomas, va a poder regresar al campus. La idea es que la persona siga actualizando sus síntomas frecuentemente en UCCare, porque necesitamos, después de esos 14 días, si todavía tiene síntomas, pues no debe ir al campus. Tiene que ser que ya le hayan desaparecido los síntomas. Y bueno, esto exactamente, esta última parte de comunidades igual se puede hacer en el móvil. La funcionalidad en iPhone es exactamente igual. Tuvimos una situación al inicio, hace como 2 meses, se cargó una aplicación de iPhone de prueba, o sea, realmente la aplicación no tenía nada, solo tenía un cascarón donde cualquier usuario que le pusieras, luego te mostraba unos datos ficticios de un usuario de prueba, y eso se cargó para hacer unas pruebas, y Apple luego se demoró mucho en aprobarnos la versión completa de la aplicación, y hubo un par de usuarios que descargaron esa aplicación cascarón, por así decirlo, y pues calificaron mal la app porque decían, ¿qué es esto tan malo? Están exponiendo los datos de los demás, pero no se preocupen que eso era una aplicación que realmente no era una aplicación, eran solamente las interfaces visuales y no pudimos retirarla de Apple y se demoraron mucho en aprobarnos la nueva versión. La de Apple ya está disponible en la tienda desde el lunes pasado, sin embargo, hoy enviamos una nueva versión para actualizarse. Esperamos que en las próximas 24 horas esté la aplicación en Google Play. Mientras tanto, para los de Google, la pueden descargar por la página de bioseguridad. Y en cualquier caso, todos podemos usar la aplicación web, que como vieron, funciona bien también. ¿Preguntas? Iván. Bueno, sí, una pregunta con relación, digamos, a los síntomas. Si una persona, digamos, tiene fiebre y coloca pues que tiene fiebre, pero al día siguiente, al hacerse un examen, se descubre que tiene, pues no COVID, sino dengue. Entonces, ahí
debe proceder a retirar el síntoma y poder ingresar otra vez a la universidad. Sí, de acuerdo, así es. Incluso pues esa prueba se podría hacer en este momento. Si tú marcas tienes fiebre, pero no lo hagas porque no tienes. Más bien vengan y verán, yo se los hago acá en los datos de prueba para que ustedes no hagan cosas que tengo aquí este usuario que ya teníamos en la aplicación móvil. Este usuario está en estado susceptible. Y no solamente que te hagas una prueba, Iván, puede ser que yo hoy tengo fiebre, ¿cierto? Yo puedo decir fiebre. Hoy tengo fiebre. Continuar. Listo. Voy a ver mi estado. Y ahora aparezco en estado sospechoso, ¿sí lo ven? Con este estado yo no voy a poder ingresar a la universidad. Listo, no, pues no puedo ir. Hoy tengo fiebre, ¿sí? Pero puede ser que me tomo el medicamento, la fiebre se me quita, pasan 12 horas y yo ya no tengo fiebre y ya no estoy tomando medicamento. Entonces, a las 24 horas después, yo voy a registrar síntomas y yo ya no tengo fiebre. Entonces, le doy continuar y ahora el estado vuelve a susceptible, ¿sí? Sin embargo, UC Care tiene configurado un algoritmo súper complejo para manejar eso. Entonces, pues depende de qué síntomas respondes. No es lo mismo decir tengo fiebre a decir no tengo olfato y gusto, ¿ya? Pero sí, la idea es que si tú solo tienes un síntoma y definitivamente ese síntoma desapareció, tú lo retiras y ya. Pero ya en la medida en que tú tengas más síntomas y estos síntomas persistan, tú puedes pasar a estado sospechoso o probable. Si tú estás en estado sospechoso o probable por alguna y logras hacerte la prueba y la prueba da que no tienes COVID, entonces les voy a mostrar aquí, esta parte. Cuando yo ya he marcado que tengo COVID o cuando yo ya aparezco como una persona con COVID, el sistema me habilita una opción. Se la voy a mostrar en la web porque en el usuario del celular no tiene COVID. Fíjense que como Alberto ya está confirmado, miren que aquí aparece una opción, me recuperé, ¿sí? Entonces, Alberto entra, me recuperé, vuelve y se autentica y sube la prueba. Sin embargo, en este caso, el cambio de estado no es automático. Ahí lo que sucede es que Soma recibe una notificación de una persona que ha cargado la prueba, bueno, no necesariamente carga una prueba, puede decir que simplemente, si va a decir me recuperé, tiene que cargar la prueba, porque si nunca le hacen la prueba, pues se va a recuperar cuando pase los 14 días. Pero si esta persona logra prueba, entonces dice me recuperé, carga la prueba, el estado no le va a volver automáticamente, se le va a poner automáticamente a recuperado, sino que Soma tiene que entrar en su gestión de cercos, verificar el estado de esta persona, te van a llamar, van a corroborar, van a mirar tu prueba, y cuando ya estemos seguros que tú no tienes COVID, Soma va a aprobar esa prueba y tu estado pasa a recuperado. ¿Sí? Contesté tu pregunta, Iván. Parcialmente, porque más que todo estoy diciendo sobre, digamos, porque yo puedo colocar que no tengo fiebre, a ver que tenga, pero digamos, como aún no van a tomar la temperatura, de todas formas, al ingresar al campus. Sí. Entonces, pero digamos, en el dado caso que yo tenga receta médica que diga que tengo dengue, uh-huh. O sea, directamente que tenga dengue, así tenga la temperatura alta, ¿podría ingresar al campus? No, si nuestro, no, documento no, no. ¿Que tenga dengue? No, no, no puedes. Tú, o sea, nadie con síntomas puede entrar al campus. Y esa es la responsabilidad que debemos tener todos. Ah, sí, solo quería preguntar que en el caso específico donde seas positivo y pasen los 14 días, ¿otra vez entras en estado susceptible? Entras a recuperado. Ya. Yeah. Pero recuperado te permite ir a la U. Entiendo. Uh-huh. Solo quería preguntar eso, es que no lo había entendido. Está bien, está buena la pregunta. Sí, entras a estado recuperado. Es posible que a futuro vuelvas a presentar síntomas. No se sabe si el COVID genera inmunidad, ¿sí? Entonces, ha habido unos pocos casos en el mundo de personas que han tenido COVID y luego otra vez tienen. Entonces, por ahora, tampoco el sistema tiene en cuenta como que yo ya soy recuperado, entonces si tenga fiebre puedo ir. No. Si tienes síntomas, así estés recuperado,
no debes ir al campus. ¿Qué otra pregunta hay? ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos en mi caso, yo estoy pensando en viajar para cada laboratorio que tenga y pues voy a marcar por el chulito en donde diga que pues viajo, ¿no? Pero viajas, ¿cómo viajas? David, esa pregunta tienes que contestarla tú. Sí, ¿cómo estás viajando? Es el medio principalmente. Pues yo la verdad viajaría en transporte público. Porque ese, en transporte público, ya sea terrestre o aéreo, sí está contemplado el aislamiento, ¿no? Creo que con Joseph, del epidemiólogo, se contempla así. Sí, Juan David, van a tener que revisar estos casos porque una persona que viaje en transporte público, según los lineamientos de los epidemiólogos de la universidad, es que está en sospechoso. Entonces, gracias Daisy por esa pregunta porque... Sí, ahí van a haber varios casos que van a estar así seguramente. Tienen que revisar eso, es súper importante que lo revisen, a ver cómo lo van a manejar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si llegan a necesitar apoyo con la aplicación, el soporte se está dando a través de los mismos mecanismos de soporte que se dan en la universidad. No sé, Juan David y Cristian, si quieren agregar algo más. Hola, no, pues solo como recomendaciones generales, los estudiantes que estén programados para prácticas experienciales o los colaboradores de programación laboral, pues es importante que mantengan al día su pasaporte sanitario, que es el trámite con la alcaldía, y que sigan los lineamientos pues, que estamos manejando en la universidad. Ya están los vigiles de bioseguridad en los ingresos y en el campus para cualquier consulta. También está el equipo de para eso, pues así como general de la logística, por así decirlo, la única portería habilitada es la principal. Ya desde la próxima semana tenemos dos carpas de bioseguridad, una en el Samán, que es la única que está esta semana, y la otra va a estar en auditorios para que puedan hacer el ingreso desde parqueaderos también. Como les decía la profe, pues es muy importante que además del registro de ingreso también se haga el registro de salida, que pasen por las carpas para que se les haga el registro por la aplicación. Como preguntas que han hecho mucho últimamente los estudiantes sobre el cambio entre clases virtuales y presenciales, porque hay unos que, por ejemplo, van a tener clase virtual de 10 a 1 y a las 2 empiezan la presencial o viceversa, nos han manifestado pues, que si se pueden quedar en el campus recibiendo la virtual, sí está permitido. La idea es que pues, sean casos en que realmente lo ameriten por temas de movilidad que no alcancen a llegar a alguna de las clases, pero lo van a poder hacer, van a poder recibir esa clase virtual en alguna zona común de la universidad. Y pues nada, que sigan como todas esas recomendaciones en las zonas comunes, que si están en una mesa sea de una persona, ya pues, estamos de señalizar todos los espacios, en eso estamos esta semanita. Y ya, esas son como las recomendaciones, como todo lo que les he explicado. Iván Solarte tiene otra vez otra pregunta, Iván. Sí, profe. Es con relación al curso de inducción de ARL Sura. Antes dije en una conferencia que ya no se va a utilizar lo de ARL Sura. Entonces, ¿eso curso de inducción ya no se hace? No te entendí bien. Que si ya no hay que hacerlo de la encuesta de Sura. La encuesta de Sura no, pero es que yo creo que se está refiriendo al curso. Es que hay el curso. Curso. Perdón, sí, el curso. Sí, no, el curso sigue habilitado. Si de pronto ya lo hicieron el semestre pasado, no, en las prácticas del intersemestral no es necesario, pero sí siguen habilitados. Ahí porque yo he tenido problemas al poder realizarlo. O sea, me dice ¿De qué carrera eres? ¿Qué carrera? Química. ¿Ese es con la profe Alejandra? ¿O Carolina? O sea... La directora. Pero de la... No, química. Sí. No, no ingeniería bioquímica y no química. Química. Química normal. ¿Quién es el director del programa? Si no estoy mal, creo que es Alejandra.
pero no me acuerdo muy bien. Alejandra Pérez. Sí, pues si quieres, o me escribe, no escribe directamente a mí, aquí vas a escribir en el chat mi correo, y me das tus datos, tu número de cédula y el nombre para yo verificar esa inscripción al curso, para que te quede. Bueno, sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Quisiera saber cómo les pareció. ¿Les pareció sencilla de usar? Bueno, necesitamos hablar con Simón, Miguel y Ricardo, para que ahora hablen con Simón. ¿Se desconectó Simón? No, ahí le escribió en el chat. Ahí está. ¿Qué opinaron? Bueno, después me irán contando. Espero que les haya parecido sencilla de usar, porque pues la verdad la pensamos lo más sencilla posible. Bueno, no, yo creo que terminamos entonces. Les agradezco muchísimo a todos por su atención y pues reiteramos la invitación a que nos cuidemos entre todos y a que hagamos paso juiciosamente de estos protocolos de bioseguridad que ha establecido la universidad y que usemos muy juiciosamente la aplicación UCCare para que podamos cuidarnos todos en este momento. Muchas gracias por la atención prestada.